Bienvenidos a Can Comics. Hoy vamos a reseñar un cómic que me llamaba muchísimo la atención, que me estuve mucho tiempo dudando si meterme o no. Y en este último compritas nos animamos con la saga de Cyberpunk 2077, que hasta el momento aquí en España, de la mano de Panini, a un precio la verdad que bastante elevado, por tan solo cuatro números. Tenemos un tomo que viene a costar pues unos 17 euros en el caso del primero, y el segundo creo que un poquito más, incluso 21. Pero bueno, nos hemos animado, ¿vale? Era algo que me apetecía mucho y os voy a contar hoy un poquito sobre Cyberpunk 2077 Trauma Team, ¿vale? Que es el primero de todos ellos que salió. Tengo entendido que habrá más por ahí, que más adelante nos irán llegando más, como os digo, cuatro numeritos, que nos van a contar un poco pues las vivencias de una chica que forma parte de estos Trauma Team, ¿vale? Que ahora os explicaré un poco lo que es. Tendremos guión de Cullen Bunn, conocido por haber hecho distintas cositas tanto en Marvel como en DC. Y sobre todo por obras independientes tan chulas como por ejemplo el Sexto Revólver, dibujazo de Miguel Valderrama, que la verdad que no lo conocía. A nivel visual los dos tomos la verdad que son bastante chulos, ahora lo vais a ver. Y el color, en este caso de Jason Wardy, que va a ser bastante importante, ya que estos tonos eléctricos, este tratamiento del color bien llevado, nos va a meter mucho, ¿no?, en esta atmósfera cyberpunk que es tan importante para este tipo de historias, como pasó también con Blade Runner, donde el color también era muy acertado. Bueno, tendremos aquí las vivencias de Nadia, que es una miembro de los Trauma Team, que como veis son una suerte de ambulancias paramilitares voladoras, que en el caso de que alguien sufra algún tipo de experiencia traumática cercana a la muerte, que esté a punto de acabar con su vida, pues si tienes un seguro de Trauma Team contratado, pues este grupo paramilitar va a acudir a tu rescate y te va a salvar, ¿vale? Veremos que se van a enfrentar pues, a situaciones bastante jodidas, en las que en esta primera misión teníamos que Nadia va a ser la única superviviente dentro de ese grupo con el que se supone que lleva bastantes años trabajando. Este va a ser un poco el leitmotiv de la trama. Tendremos un poco ese trauma psicológico, ese estrés postraumático del único superviviente, lo cual pues hará que durante un tiempo pues le esté pegando muchas vueltas a si volver a trabajar para los Trauma Team, donde veremos un poco pues tanto esas escenas de acción tan chulas como esos momentos introspectivos de la propia Nadia, la cual pues más adelante veremos que vuelve a la acción y se va a meter en otra misión parecida. La verdad que su regreso va a ser bastante jodido. En un argumento que nos puede recordar a lo que pudo ser la última peli de Dredd, en la que teníamos a un grupo de personas, en este caso gente con cierta autoridad, que se ven atrapados dentro de un mega bloque o un mega edificio lleno de delincuentes, lleno de villanos que van a ir detrás de ellos. Y pues aquí vamos a ver un poquito una de las cosas más chulas de estos trabajitos de Cyberpunk, que van a ser esas escalas de gris, ¿vale? Donde no, los villanos no, a lo mejor no son tan villanos como parecen, los héroes tampoco son tan héroes como parecen. Aquí realmente todo el mundo es muy imperfecto y se van a dar situaciones bastante chulas. No va a inventar ninguna rueda, como os digo, va a ser una historia bastante sencilla, bastante funcional, pero con esa premisa que os he contado, ampliándonos un poco ese pedacito de historia de lo que es dentro del amplio universo de Cyberpunk con estos Trauma Team, con este propio trauma del personaje protagonista, con esas decisiones, con esas distintas cosas que va a tener que adoptar in situ mientras van ocurriendo. La verdad que un trabajito bastante curioso, bastante interesante, que me ha gustado mucho, sobre todo, como os digo, a nivel visual, es un auténtico espectáculo. Lo que hace aquí este Miguel Valderrama, que la verdad que no lo conocía, es una auténtica chulada. Pero es que cuando hablemos del segundo tomo veréis que el nivel visual va a estar a la misma altura o incluso más. Como veis, acción, cyberpunk en su estado más puro, un final que no os vais a esperar. La verdad que una de las cosas más chulas de estos cómics va a ser precisamente eso, que las cosas que ocurren no son típicas, nos introducen mucho en este universo tan injusto, tan decadente, ¿no? En cierta manera, aunque esté todo rodeado de neones y de cosas vistosas y aparentemente molona, pues vemos que estamos ante un mundo muy duro, muy complicado, que no suele acabar bien, ¿vale? Así que hasta aquí esta reseñita de Cyberpunk Trauma Team, cuatro numeritos, ya os digo, un precio un tanto elevado, pero me gusta mucho, me encanta Cyberpunk, me encanta Ghost in the Shell, me encanta este género y tenía que meterme, chicos. Así que nada, os seguiré contando, estad atentos porque en el canal cositas que salgan de Cyberpunk, cositas que veréis por aquí. Si os ha molado el vídeo, metéis un buen like, os suscribís si no estáis suscritos, si os venís muy arriba, os hacéis miembros de la Horda Pantanal y no me faltan aquí cómics como más risitas, más directos, más unboxing y más cositas. Hasta luego.